¡Ay, tiro! No creerás lo que Neymar y Osorio se dijeron después de la eliminación del Tri. México una vez más se quedó a la orilla de poder dar el salto de calidad en una Copa del Mundo. El anhelado quinto partido de nueva cuenta se quedó como una ilusión para los millones de aficionados a la selección mexicana. En esta ocasión fue Brasil quien hegemónicamente dejó fuera al Tri con un 2-0 que pudo haber sido mayor de no haber sido por Guillermo Ochoa, quien una vez más jugó un brillante partido contra los cariocas. Brasil obligó a Memo a intervenir en 8 ocasiones, mientras que México por su parte solamente puso en predicamentos una vez al guardameta brasileño, una estadística que refleja el dominio de Brasil durante el partido. Sin embargo, para el técnico mexicano, el análisis del partido fue diferente, pues después del encuentro, quizá aún caliente por la derrota, afirmó que México manejó el encuentro pues tuvo en mayor medida la posesión del balón con 53% contra 47% de la verde amarela. Pero según Osorio, el equipo no pudo reflejar ese buen manejo por culpa principalmente de Neymar y del árbitro. Y cuando Osorio se refiere a Neymar, no habla sobre su calidad, su gol o su asistencia, sino a su afán de fingir constantemente faltas para cortar el juego, pues llegó a desesperar tanto al técnico colombiano que incluso se atrevió a decir que fue una vergüenza para el fútbol tanta simulación, pues el deporte se debe de jugar con virilidad, insinuando que Neymar no tuvo, digamos, los pantalones para competir de tú a tú y decidió pasársela fingiendo faltas. Y debido a esas payasadas y a la complicidad del árbitro por permitirlas, su equipo había sido duramente afectado porque los jugadores llegaron a desesperarse y desconcentrarse, al grado que perdieron el control del encuentro. Y aunque nunca dijo abiertamente que se refería en lo particular a Neymar, quedó claro que el mensaje iba dedicado al 10 brasileño, sobre todo cuando ejemplificó diciendo que en una simulación se perdieron 4 minutos, haciendo referencia a aquel pisotón de la Yuna Neymar, en el que el brasileño se retorció como si le hubieran cortado una pierna cuando apenas fue pisado por el mexicano. Pero esto no terminó así, ya que Neymar le contestó al entrenador en una entrevista para TV Globo de Brasil en la que afirmó que estaba muy contento con la victoria, pues antes del partido los mexicanos habían hablado de más y ahora tienen que volver a casa por lo mismo. Además, dijo que el pisotón que recibió de Layún había sido muy injusto, haciendo alusión a que todos los equipos suelen frenarlo recurriendo a las faltas y a la intimidación, queriendo victimizarse por el juego brusco de México, contradiciendo a Osorio, quien había dicho que la realidad es que Neymar se la pasa fingiendo y los árbitros le compran todas las faltas que se inventa. Lo cierto es que Neymar tiene razón y terminó poniéndose las gafas oscuras, pues al fin de cuentas cayó bocas con su actuación más allá del teatro, marcando un gol y generando el segundo, y eso le bastó para mandar a México de regreso a casa y meter a Brasil a cuartos de final, con, sin, gracias y o a pesar de las simulaciones. Pues demostró que el juego de Neymar y de Brasil va más allá de eso, pues la canariña se suele imponer a sus rivales con autoridad gracias a la gran calidad técnica de sus jugadores. Además, después de lo mostrado contra México y con varias selecciones de las consideradas grandes eliminadas, Brasil es indiscutiblemente la favorita para llevarse la Copa del Mundo y mantenerse como la selección más ganadora, pudiendo llegar a 6 títulos mundiales. ¿Y tú? ¿Crees que Osorio tenga razón o más bien Neymar?